¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Oye, empiezo este vídeo súper extrañado, de verdad que no entiendo nada, porque recuerdo un momento en el que llegué a tener casi 2.900 copas y ahora mismo tengo 2.510 y no sé qué ha podido pasar aquí. Estoy flipando. Vale, ya voy recordando. ¡Madre mía, la contra que me viene ahora! ¡Estoy muertísimo! Sí, ya. Bórrala, elimínala, pon otras cosas, tío. Nunca más quiero volver a ver. ¡Ah, que en el anterior vídeo me creé una baraja de mierda y bajé 400 copas! Chicos, esto solo se puede solucionar y podemos volver a donde estábamos a puestos de subida para arena legendaria con un mazo de verdad. Y por eso vuelve la serie del mejor mazo. Muchísimas gracias, de codo, de corazón, pues de codo. No tiene mucha gracia por el apoyo en el vídeo del primer episodio, que llegó a 100.000 me gustas. Y bueno, si este llega de nuevo, lo continuaré. Y hoy os traigo, chicos, el mazo que me hará llegar a arena legendaria. Créeme que es de lo mejorcito que hay actualmente en el juego. Y aquí lo tenéis. Os presento la bestia, la maldita pasada de mazo que me va a hacer llegar en este vídeo de 2.500 a donde estaba antes, a 2.900 copas. ¿Estás seguro, Grefg? Bueno, al 100% no, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, es bueno. Rápidamente, la cosa es que tenemos un megatank que se parece bastante al mazo este de Golem, que se está utilizando muchísimo, pero bueno, aquí tenemos el sabuesito. Me gusta más que vaya por el aire, aunque el Golem luego se divide, pero este también se divide, toca los cojones que flipas. Bueno, mega esbirro, ejército de esqueletos, que mucha gente, en vez de ponerse ejército de esqueletos, se pone la lápida para tener un edificio que es muy importante. Pero yo soy un tryhard y yo me la juego y me pongo el ejército de esqueletos. Baby dragon, bombardero, arqueritas, el rayo y las flechas, muy muy buenas. Ahora vais a ver en qué momentos lo utilizamos. Y las arqueras, chicos, puede ser que las cambiemos por los esbirros. Aquí, si os dais cuenta, hay muchas tropas aéreas y la gente no suele estar muy preparada para las tropas aéreas. Nos aprovechamos de esto y reventamos que flipas. Este es el típico mazo, chicos, que ya mejorando esto a nivel 9 te da una confianza en ti mismo, que dices, que vengan porque nadie me va a ganar. Seguramente perdamos alguna partida, es súper probable, pero os digo que vamos a ganar gran porcentaje de las mismas, porque es bien utilizado, es la hostia. Y con este mazo tengo muchísima práctica, créeme que es el mejor que probablemente os traiga en la serie del mejor mazo, a no ser que luego tras actualizaciones cambie mucho el juego. Y vamos a ello, os voy a demostrar qué tal va, ¿vale? Empezamos con 2.510 copas, que empiece la subida. Este vídeo, chicos, va a ser un poquito los mejores momentos. Joder, como he entrado ahí tarde, se me ha acumulado el elixir. Bueno, este es uno de los ataques estándar, ¿vale? Tiras el sabueso de lava en la parte de atrás y vas acumulando tropas y tropas. También es importante conocer un poquito su baraja. Pero ahora mismo el tío se está esperando demasiado. Sigue teniendo 10 de elixir y no ha tirado nada. Y si no hace la mejor defensa que yo haya visto en mi puta vida, la torre esa va a caer. Yo no sé qué cojones está haciendo, pero parece que me pongo una baraja buena y ya el tío ni siquiera juega. Pues nada, vamos a hacer las tres coronitas. Y mira tú qué primera partida más fácil y más de la vida. Vamos a tirar hasta el ejército de esqueletos, que me podía haber esperado un poco para que pasara la frontera y ya ponerlo más adelante. Pero bueno, he visto elegir la hostia el mazo. Bueno, evidentemente esta partida no vale porque hemos hecho aquí tres coronas con nada. Pero vais a ver las siguientes. Cojones, he hecho ahí, no. Y vamos a por la siguiente, lo que sería la hostia sería... No lo voy a decir porque eso es una locura. Si lo consigo, lo digo, lo que estaba pensando al principio del vídeo. Es que el rayo también es fundamental para, bueno, defender. O cuando se te queda a nada de vida la torre del enemigo. Esto es que el rayo quita, no lo puedo ver. A ver, ahí está, a ver un poquito. 346 de vida, es una maldita pasada. Y el cambio de las arqueras por los esbirros creo que es muy acertado. Porque aquí, por ejemplo, le puedo tirar los esbirritos. Mira, me tira eso, unas flechitas. Y es que ya organizamos un ataque, tío, que esto es bestial. Lo único malo que estoy viendo aquí es que se está quedando ese bombardero nivel 11. Que eso, como me dé una hostia en la torre, me ha quitado como 300 de vida. Chicos, pero ahora empieza la contra. Vamos, 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 vamos. Ese va a ganar mi mega esbirro. Ahí está, le tiramos el baby dragon. Y esa torre, si no cae, va a faltar muy poco. Está mi mega esbirro, que tenga unas hostias bestiales. Mi baby dragon. Y todavía no se ha roto mi sabueso. Que cuando se rompe eso, da igual que lo tengáis a nivel 1, a nivel 2. Y lo bueno que tiene esta baraja es que solo tiene una legendaria. El resto de las cartas son relativamente fáciles de conseguir, es la hostia, chicos, estoy enamorado. Me tira el gigante por la izquierda. Creo que para cuando ese gigante llegue para la izquierda, yo he ganado la partida con tres coronas. Vamos a comprobarlo. Una vez más, nos aprovechamos, todo tropas aéreas. Ahí está,
Vamos a tirarle, sí que es verdad que le voy a tirar aquí el Megasbirro, porque ese mago me está mosqueando un poquillo y no me gustaría a mí que llegara a la torre. Aunque mira tú qué bien que me ha... bueno, estas flechas. Aquí me está tirando bastantes cosillas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar aprovecharnos, tirar esto rápido. Ahí está, yo creo que con eso podemos defender todo. Y mientras tanto, hacer las tres coronitas por aquí. Ahí está, porque van bastantes esqueletillos y ahora él se queda muy vendido por esta parte. Tiramos el bombardero, chicos, y la partida está ganada prácticamente con tres coronas. Y fijaros que no ha habido todavía ningún momento difícil que tengamos que usar el rayo. Llegarán conforme lleguemos a más y más copas. Nivel 10, que no lo fundimos con la oreja. Un cofrecito de oro que me llevo. Todo lo rápido que bajé en el anterior vídeo con la baraja esa de mierda, lo voy a subir en este. Se va a quedar un vídeo largo del mejor mazo, pero ya os digo que son los mejores momentos y quiero hacer una subida importante. Y también os molan los vídeos largos de Clash Royale, así que no tengo problema en dejarme aquí la voz y la vida con este super mazo. Casi 2600 copas. Lo bueno de esta baraja, chicos, es que sientes de alguna forma que te tire lo que te tire, siempre vas a poder hacerle counter y responder de una buena forma si utilizas las cartas bien. Y es la ventaja que tiene, porque bien utilizada hay muy pocas barajas que te puedan llegar a ganar. Las hay, por supuesto, como en todo el juego. Ahí está, 125 de vida, tiramos esto. Y como se ha quedado nada la torre, yo voy a tirar el rayo para terminar con la torre, matar a eso. Ahí está, y ahora aquí le tiramos los esbirritos para que ese baby dragón tampoco le pegue mucho a la torre, aunque me lo va a tirar contra la tontería de mi vida. Y esta partida, por ejemplo, se pone un poquito cuesta arriba. Hemos tirado las dos torres, pero ahora voy yo aquí a ver ¿qué podemos hacer? Mira, me tira las flechas, o sea, me tira los duendes, el barril de duendes, es decir, que le tiramos eso y respondemos perfectamente. Ha gastado mucho elixir y le hemos hecho un counter bestial. Y ahora se viene mi oportunidad. Por ejemplo, aquí, que hay tres tropas, podemos tirar un rayo, hacemos daño a la torre, nos cargamos esas dos. Y ahora sí que nos podemos aprovechar del Baby Dragon llevando el sabueso full de vida. Y esa torre la tiene muy jodida para defender. Tiramos esto por aquí. Me ha tirado el barril de duendes ahí detrás, pero bueno, voy a pasar un poquillo de él porque tampoco me parece muy importante, ya que esa torre va a caer de una forma bastante bestial. Es el tiempo extra, chicos. En el momento que caiga, hemos ganado la partida. Y una más que sube al marcador. Otra partida en la que llegamos al por 2 de elixir, digamos, igualados. Lo tiramos antes porque siempre que llega al por 2 se sube la barrita muy rápido. Y ahora empezamos nuestro ataque tocho de verdad. Tiene chispitas, bien, aquí podemos hacer una cosita muy interesante. Tiramos el Mega Esbirro, sabéis que el chispitas tan solo afecta a tropas terrestres. Y estoy esperando a ver si tira algo, perfecto. Tiramos esto a ver si le hace daño al chispitas, le hace bastante daño. Y rápidamente tiramos todo, tropas aéreas están muy dañadas y nos las fundimos en nada. Aquí tenía que haber tirado las flechas, ha sido fallo mío impresionante. Y me ha tirado el minero por la parte de atrás, pero bueno, ha respondido bastante bien este ataque. Vamos a tirarle esto para que no me quite mucha vida. Y ahí está mi Baby Dragon que ha hecho bastante daño, chicos. De momento faltaría tocar la torre, creo que un poquito más, para poder matarla de un solo hit. Así que vamos a concentrarnos, tiramos esto por ahí o tiramos un rayo y después finalizamos con otro rayo. Es bien sencillo, o con unas flechas incluso, y ya lo tendríamos. Para estas partidas que llega al final y están igualadas, pues ciclas aquí un poquillo, tiras todas las cosas y cuidado que no llegue a la torre, que ahí puede ser la faena de la vida. Cuidado ese chispitas. ¡Oh! Menos mal que no ha llegado a la torre. No, 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 no. Vale, 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 vale. Rayo ya, rayo ya. He tirado las flechas antes mal y podía haber acabado la partida de gilipollas que soy, pero bueno, otra victoria. Y se me ha ido un poquito la cabeza comentando, le he jugado mal, se nos ha quedado la torre 89 de vida. Podría haber ganado él, pero otra victoria. Abrimos esto por aquí con la alegría de la vida. A ver si sale ya una legendaria, tío, en un cofre. Ay, cuidado que la abro todo. Una legendaria en un cofre de estos que estaría muy bien. Y el de coronas, por supuesto, también. Piripim, piripim, porapam, porapam. Ahí está, cañoncito para el cuerpo y una torre bombardera. Esta antes estaba muy chetada, pero la nerfearon y se fue a tomar. Cut. Bueno, pues genial, hemos cruzado la barrera de las 2600 copas. Y ya os digo, en 3000 copas es arena legendaria. Que sigue, los que tienen 4000 copas son aún mejores, pero ya me entendéis que subir a 3000 copas es un auténtico logro en este juego. Y es donde están los mejores jugadores en arena legendaria y lo estamos haciendo relativamente fácil. Lo que pasa es que tengo mucha práctica con este mazo, lo he cogido ya un millón de veces, llevo utilizando el sabueso un montonazo de tiempo. Y es que, ¿veis? Me tiran los bárbaros y tengo el bombardero para responder. O sea, siempre tengo algo bueno para responder, tío. Y eso es lo que me gusta de esta baraja, que nunca me quedo realmente pensando, hostia, que no tengo nada. Ahí, mientras el Baby Dragon acaba contra ese mago de hielo, vamos a tirar el sabueso para que pase delante, empieza a tanquear. Y aquí también vamos a tirar el Mega Esbirro. A ver esa ballesta, ¿a qué le pega? No sé si la ballesta hace daño a tropas aéreas, creo que no. Así que nos la vamos a llevar por delante. Y esa ballesta son 6 de elixir, ojito. Y aquí juntamos más y más tropas.
No se ha cargado. ¡Oh, esa bola de fuego! ¡Oh, esa bola de fuego está fatal tirada! Porque se ha cargado solo a un Baby Dragon, chicos. Y esta torre es más que mía. Y mirad ahí la vida que le estoy quitando. No sé si se está rindiendo. Por si acaso se ha rendido, yo voy a tirarle ya esto por aquí. Aunque mira, solo con las tropas que tenía he conseguido ganarle 3 coronas. El mejor mazo, tío. Es que es la serie, es la baraja y es el cofre mágico que me acaban de dar. Ay, Dios mío, pues mira, lo vamos a abrir en medio de este episodio. Vamos ahí, desbloquear. Lo abrimos o me lo guardo para... Lo voy a guardar para una cosita que os diré más adelante que tengo planeado hacer. Vamos a por esas 2700 copas. Muy bien, chicos, pues llegamos al por 2. A ver cómo planteamos esto y cómo ganamos esta partida, que una vez más es de las más difíciles con las que me he encontrado. Estoy jodido, pero bueno, siempre que llega al por 2 de elixir la vida se ve de otro color, ¿no? Y podemos intentarlo. Creo que voy a guardarme el rayito hasta que tenga por lo menos el máximo de elixir. Por ejemplo, ya en cuanto me tire el trío, yo voy a responder. Ahí está, pum, todo muerto, perfecto. Y podemos aprovecharnos porque ahora el Baby Dragon empieza a pegar ahí, nadie lo para. Ese Mega Esbirro suyo empieza a pegar a mi Baby Dragon, pero yo tengo por ahí lo que viene siendo mi Mega Esbirro pegando también detrás. Voy a tirar las flechas, nunca había hecho esto, pero nos ha servido para matar unas cuantas tropas y no está del todo mal. Y nos igualamos, chicos, en cuanto a torres. Esta partida está muy igualada, 16 segundos, tiramos los mini esbirros. Voy a tirar también el caballeroso este. Y aquí voy a tirar el rayo a ver si afecta todo, perfecto. Aquí se ha precipitado tirando el trío demasiado pronto, ¿eh? Yo creo que ahora le puedo montar un ataque muy tocho, incluso ganar en la partida. Creo que tiene espejo o algo así, no sé qué ha hecho. Ha hecho la magia, la verdad. Un poquito la magia, pero cuidado, cuidado, Gref, cuidado. Tenemos que defender esto y a partir de aquí empezar el ataque tocho de verdad. Vale, creo que la estrategia va a ser la siguiente. Ahí está, me lo esperaba, tiramos esto, el rayo. Y en cuanto tengamos otro rayo, si aguantamos esos 500 de vida a la torre, chicos, hemos ganado la partida. Está complicado, sí, está muy difícil. Son 6 de elixir que necesitamos de alguna maldita forma. Vamos, sí, creo que lo conseguimos. ¡No! ¡Fin de la partida, tío! Llega a durar 10 segundos más y me la llevo. Pero bueno, ha sido un empate, tío, no está mal. Buena partida, ladrón, muy buena, sí, sí. Bueno, una partida difícil, ahora viene la fácil, ¿verdad? Uff, enemigo con torre infernal. Pues no va a ser partida fácil. Para nada lo va a ser. Muy igualada, chicos, esta partida también. Vamos a llegar al por 2 de elixir y los dos tenemos la torre a 1900. Somos nivel 9, tenemos una baraja que nos hace bastante counter a las cosillas, pero ahora empieza lo bueno de verdad. El rayo es muy útil, tanto en defensa como en ataque. Estos esbirros por aquí para parar a esos esqueletillos tranquilamente. Y fijaros que las flechas me las voy a guardar. Vale. Aquí es importante gastar el rayo ya para paralizar lo que viene siendo esa torre infernal. Mi Baby Dragon se le ha ido la puta cabeza y se ha ido a pegar a la torre, porque sí, porque es el mejor del mundo y así lo ha querido y ha sido un poquito putada eso, la verdad. Pero bueno, con el ataque le hemos bajado aún más la torre y repetimos, porque él no ha conseguido llegar a la nuestra. Ejército de esqueletos por ahí, nivel 5, que vuelan ese montapuercos, incluso sin darme ningún golpe, gran noticia. Yo creo que voy a optar por el bombardero y vamos a tirar los esbirros rápidamente para que se distraigan. Y vamos a cargarnos la princesa, la torre infernal, ahí está. Con ese combo súper chulo. Está el mago de hielo ahí tocando los cojones. Pero bueno, otro cohete, este tío defiende con cohetes. No he visto a nadie tan loco de la cabeza. Pero amigo, son 6 de elixir, te has quedado vendido. Y me llevo la torre, chicos. Y otra partida, nada, tío. En 8 segundos dudo que pueda hacer las 3 coronas. Pero parece que se ha rendido, chicos. Y sí que nos va a dar tiempo, 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Madre mía! Las 3 coronas en el último moment ahí. Es que las esqueletillas cuando se van ahí revientan que flipas. Y actualmente tenemos la impresionante cantidad ya de 2745 copas, sí señor. Vamos a abrir esto, siempre arriba. Muy bien. Y esto también, que no se diga, sé que está quedando un episodio muy largo, chicos, pero ¿qué queréis? Es el mejor mazo y tengo que recuperar las copas que perdí para enseñaros que realmente funciona. Pues una vez más, la partida para subir a 2800 copas, chicos, se complica porque me ha tirado la torre, me ha sorprendido un montón, tío. Me creía que me ha tirado un montapuercos que no me mataba, pero ha tirado una descarga de la hostia y me ha jodido vivo. Pero bueno, la torre de enfrente va a caer, bien, se iguala esto. Aunque él realmente lo tiene un poquito mejor, mi torre está a 1000 de vida, yo no tengo edificios para defender al montapuercos y tenemos que hacerlo muy pero que muy bien. Esto es a lo que me refería, espero que esos esbirritos sean suficientes. Si tiene descarga me jode la vida. Menos mal que no me ha dado dos toques, porque ahí ya nos hubiéramos puesto un poquito nerviosos. Vale, vamos a tirarle todo por aquí. Todo lo que viene siendo aquí la masacre máxima. Llevamos las flechas y ya todas las cartas que tengamos las utilizamos para defender al montapuercos, que me va a tirar por la izquierda, porque yo confío en que todo eso va a llegar. Perfecto, vamos a tirar un rayo también. Y ahora si me tira el montapuercos, está hecho, porque yo le tiro esto. ¡Perfecto, chicos! Hemos defendido, hemos atacado y hemos ganado esta partida a falta de 3 segundos. Y llegamos a 2800 copas. Después de esta última partida, chicos, tan solo tengo una sola cosa que decir.
subimos a Arena Legendaria con esta baraja en directo. ¿Os mola? Ya sabéis, chicos, hemos subido como 300 copas en nada y nada de tiempo, tío, con un porcentaje de victorias de en torno al 80-90%. De verdad, probadla, es canela en rama, es cremita, es la hostia, seréis los mejores de vuestra casa, incluso de vuestra habitación. Y no me engaña. Gracias como siempre, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.